Punishment by Hadouken! ¿Y cómo están, parcerísimo? Les habla Snape Plissken. Vamos a practicar o a entrenar aquí en Street Fighter 5. Bueno, después de unos días de incapacidad porque me di un trancazo en un dedo. Hacía una reparación aquí en la casa, entonces pues por eso no he podido estar en los directos. Pero ya estoy un poquito mejor, ya al menos puedo apretar botones. Vamos entonces a mirar a ver cómo nos vea. Hola Kinemaru, bienvenido al canal, bienvenido a la familia Snake. Hola Kinemaru, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, men? Hola Yolo, ¿cómo estás? Hola Yolo, ¿cómo vamos? Vamos a ver qué tal este que lo tienen libre mientras tanto. Ok, vamos. Es que ahorita mucho se van a coger. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola Joel, ¿cómo vamos? Me voy a tener como que hacer directos más temprano. Aquí entre harta people. Siempre quedo con la defensa baja. Mierda. Bueno. Le digo, madre de Cody. Sí, yo lo intento hacerlo un poquito más temprano. Va, arranqueo, ¿no? Mira. A ver, que no me den a partir mucho la madre porque todavía me duele mi dedito. Y por eso es el pulgar, entonces en el pulgar aprieto los el cuadro, el X, el triángulo y el círculo. A ver quién. Ah, contra un. ¿Los aliens nos invadieron? Tío, el ganso le mordió el dedo. Ok, no. Ah, de PC. Tío, ya no en la torre. El dedo. Pues más o menos cuando, más que todo la parte del... Fue que no me pegué ni siquiera en la uña. Me pegué fue en el... ¿Cómo digo yo? No en el nudillo, sino en la unión de los dos falanges. Fight.
comí los tres a Duque. Debe estar ocupado, Yolo. ¿Quién? José. Pues como no nos esperan tan temprano, pues lógico. Exacto. Ópale, ese agarre. A ver, Mario, ya que ya me quebró. Desde que lo marearon es porque ya lo quieren. Todo bueno es porque traté de quitarme el los adultos que me arrojaba. Limpio no se va, carajo. Mierda, ahora me encerro. Sí, 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 sí. Vaya. Sí, claro. Se juegan varios, pero ahorita se está jugando Street Fighter. ¡Ah! Agarraste hijo de vieja, perro. Me ganó en la última. Pero contra ranqueo si no le doy la revancha porque me quitan muchos puntos. O sea, normalito si le juego todas las que sea. Hola José, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo vamos? Dice José, ahora sí, familia, jejeje. Creo que será que no estaba preparada, ¿verdad, señor Snake? Con razón que no salía usted aquí en stream, en la plataforma de Twitch. Ah, pero esto aquí solo tiene 13, cualquiera, estado de conexión, ajustes de combate. ¿Qué más, Josecito, cómo estás? ¿No tengo para meterle a 5? No. Hércules. Pero solo de ranqueo, no. O sea, que si le coloco así, preguntar primero, será que si yo no necesito de ranqueo. De ranqueo me quitan los puntos. Entonces entrenar, no que me pongan a ranquear. Ah, contra Akuma, no. Bueno, hoy vamos hasta las 9 en un magnum, muchachos. Además, este raco tiene muy buen nivel. Entonces ganaré son puntos. No me interesan tanto los puntos de ranqueo, me interesan son los puntos de los F, los Fight Money. Moneda de pelea. Round 1. Bien familia, gracias a Dios, estoy bien, un poco cansada, es un día muy agotador en el trabajo. Bueno, usted sabe que ya es octubre, adaptable. Bueno, José, me quedo muy descubierto abajo. Y ese milagro tan temprano. Pues que hoy quisimos hacerlo más tempranito, José. Ajá. ¿Qué todo, papá? Pensando que el tío está mejor del... Pues mejor no está, pero sí ya está mejor que el de... Baila, se me la comí completa. Los hijos de puta se dejan cascar primero para llenar la vida.
Allanar el bicho Iger y ahí sí acabarlo uno al final. Que no me han dejado cogerlo y uno de lleno. Eso. Tío, que se termine el directo a la 1. No. No se puede forzar mucho. Tengo que guardar fuerzas para el 25 de agosto. No, y que tiene que comprar el tipo del dedo. O sea, dice. ¿Quién? Pensaba transmitir por la plataforma de su familia. Hostia, hijo de madre. Yo creo que mañana si algo se vuelve a hacer. Ah, puta. Pero tú sabes que por la tardecita, José. Sí, José. Bueno, ya. No, hoy estoy muy frío, no es mucho ese dedo, ¿pa qué? Oh, mira, colocarlo para que no tenga ranqueo, porque el ranqueo me pelan los poquitos puntos que tengo. A ver. A ver. Partida igualada. Partida informal. Dejamos solo partida informal. Y primero pregunta. Mejorar la defensa. Jugaremos huelga, dice yo. Estoy a punto de quedarme esta tarjeta. Ay, no jodas, José. Qué cosa. Bueno, no se me hace raro. Entrar, combate. Esos son casuales. Esos no me quitan puntos. Ya mamá que me sale y una es preguntar. Ok, no. ¿De arranqueo o no? Se goza. ¿Un traquen? Ay, qué muchachito. Eso que iba a jugar más temprano, pero estaban en mantenimiento los servidores de Street Fighter, entonces no pude. El tipo es equilibrado, o sea que utiliza harta defensa. Empieza con Aduke. ¿Qué pasó, papá? ¿Me voy a tirar en banda? Pues no. Upa. Eso es lo malo que lo pueden a Ken. Que aprovechan de esos. De los. De Shoryuken. ¿Yus? Otra vez a Hadouken. Hasta que me cogió. Imagino que ahorita entrará. No sé.
Ve, ya empezó con esto. Con ser puto, hermano. Ah, pero solo me va a coger a esa, hermano. Solo me cogió a esa. Es la única que tiene Ken así como para romper la defensa. Dala. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos, Danielillo? Y no me dejó tocarlo, no, Invicto no se me va a ir. Ah, ya que, ya de Mario, Invicto se fue el desgraciado. Ah, ese cogió aunque sea una vez. Invicto, al menos le quité el puto Invicto. Ay, morro marica, quién sabe qué. Solo me cogió con una. Con una sola técnica. Ah, perro. Voy bien. Ah, bueno, Dani. Esto está bien. Muy, muy bien. Danielillo, Danielillo. ¿Cómo era el combo? Que tenía este. Mirar que no se han escogido a Koi. Está desbloqueado por el momento para que la gente lo pruebe. Que ese día me va a tocar por ahí una media hora entrar a jugar y no esté tan frío los dedos. Ah, se me hacía raro que me hubiera escogido a Koi. Dice Dani, salgo a las 8:30 y vuelvo de 10 a las 10 o 10:30. Ah, bueno, Dani. Nosotros duro, vamos a hacer hasta las 9 nomás. Porque toca dejar que el tío descanse el dedito. Ajá. Porque ya no lo tiene tan hinchado, pero se tiene que cuidarse. Carajo. Mierda, mejor que sea el último. José, ¿para dónde va la niña? Ah. Dice José, ¿cuándo jugará Dios de Guerra del Señor Slay? No, ya lo voy a dejar ahí, ya. Yo no me voy a poner a gastarme contra la Valkyria. Ya doy por terminado la saga. ¿Y es cuál es? Vas a poner de puto. Ah, se puso de puto con la varilla. Por puto, eso le pasa. Pues si va a jugar solo así, no. A mí no me interesa si pierdo. La vaina es que, pero. Entonces, que se espere la carnala y no estoy hasta las 9.
donde andaba metiendo el dedo. Imagínese, me mordieron. No, que es que estaba arreglando una vaina, estaba arreglando un cajón y me dio un trancazo en el medio de la falange. O sea, ni siquiera en la uña, en el medio de la falange. Carajo. Entonces no tengo la uña negra ni nada, pero sí me fregué la coyuntura, la unión, mejor dicho. Voy a bajar solo en casual. El ranqueo no me va a poner tica a ranquear. Uy, contra Chun-Li. Ojalá no sean ahí de gays a solo patearme con la patada que tiene ella, ¿no? Que utilicen todos los trucos que tiene Chun-Li. Chun-Li es una excelente peleadora, como para que solo se basen en un solo golpe. Dice yo, el tío es un doctor. Las piernotas. Bueno, se va a hacer counter del legionario. Los dos. Ajá, buena. Upa, buena, bien. Dice, más bien un paciente eterno. Wow, mira esa señorita. Bueno. Entonces están en pelotas. Tío, él se fue por pegarse en el dedo chiquito en la esquina de la cama. Uy, eso sí que vale. Dani dice, José, tú no mires. Ya tienes dueño. Te darán un periódico. Bueno, sabe utilizar los estos, no simplemente se va a hacer un solo golpe el hijo madre que utiliza Chun-Li. Utiliza mucho el este abajo. Y hace mucho bien en el counter, claro, bien. Bien, bien, me gustó cómo juega el hijo madre. No sé si se puede aprender a jugar. Este rato me va a enseñar a jugar este en el piso. Buena. Utiliza bien a Chun-Li. ¿Cómo se llama el tío? El tipo. Protoss Paul. Utiliza muy bien a Chun-Li. Dice José. Ah, Dani, no me preocupo. Este lo yo, así que con. ¡Hadouken! ¡Oh! ¡Me la clavó! ¡Pues pucha! Si se deja coger de un poder mío, hasta ahí llegaba. ¡Aiko! Bueno, me va a ganar la hijo de madre. Me ganó. Se la supo utilizar bien. Ah, pedirle revancha. Hola Hunter, ¿cómo estás? Hola Hunter, ¿cómo vamos? Me gustó porque este derraco me está enseñando esa. Me obliga a pelear abajo. Dice Hunter, como dijo el señor del terror, vivo una vez más. Está bien, Hunter. Yo lo hice, no, yo sí puedo ver. Hágale, papá. Tengo dueño. No quiere jugar más, pa. Se quedó pensándolo ahí. No quiso jugar más. Dice
Pero le dio miedo. Me ganó y le dio miedo. Vamos a tortuga, solo en el piso. Es bajo. Va a cambiar para que sea automático, ya sé cómo colocarlo solo en caso. Dice Hunter, aquí nomás despertando del coma hace unos días. ¿Estás en coma? ¿Y eso, Hunter, qué pasó? ¿Qué pasó, Meno? ¿Qué pasó? El señor Salchicha era un perro que salía en la peli de los amigos salvajes. Nadie se espanta. Tengo que despertar así, señor Salchicha. Todo el mundo está aprovechando para cogerse hoy a Cody. Cuarto salchicha. Ya sé cuál es. Round 1. Fight. Va a empezar con esa. ¿Cómo es sarcasmo lo que dice gente, familia? Bueno, eso es todo. Angie, ¿estás bien? ¿Te escuchas apagada? No, está desprendida. Apagada no, está desprendida. Tiene un dolor, yo creo, en el cuello. Me da toxicidad. En el cuello, ¿verdad? Carajo. No sé cómo cubrirme. Ah, me las clavo todas. Quítate de acá. Yo rectifico porque después me salen con alguna mamá. Sí. Ya me encontré el punto débil este cabrón. Oh, estaba mamando gallo al principio. Uf. Tengo una idea, pongámosle LED, luces de LED. ¿A qué? A mí. Yo lo hice, es que el tío la apagó y ya no tiene pila la tía. Sí, señor. Hunter dice, tuve un coma diabético que me duró 13 días. Uy, fue pucha. Aún estoy medio... ¿Medio pendejo? Mamboleado, pero bien, y sin secuelas. Qué peligro, Junte, pero gracias a Dios estás bien. Miércoles. Dice esa noche. Mierda. Oh, ay, señorita Angie. El Chevy. Ah, ese no va a ser. Sé como que va a ser el. No respetan a nadie. Sé como que va a ser el Kevin, el que Kartico entra a los directos de Duxativa. El Chain, le dicen así. Puede ser. No sé si era mexicano o Estados Unidos. Estados Unidos, hermano. Round 1. Fight. Qué mal, Junte. Lo delicioso es bien. Sí, menos. Sí, desde esa vez estás bien, Junto. O ya mejor. La alcanzó a comer. Tienes que cuidarte de superar. Ah, ya, espera. Dios. Round 2. Dice, la próxima me dijeron que ya no la cuento.
Juepucha, si hubiera ahora sí, ten mucho cuidado, cuídate mucho. ¿Pero fue por qué? ¿Por comer mucho dulce? Ok, pues ¿por qué te dio el coma diabético? Dani, se José te cambió. José te cambió 5 tazos normales por uno de aluminio. O sea. Este me llegaste, este es bueno jugando con combos. Bien, buena, 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 hermano. Espera, es paciente para jugar el tipo. No encierra y es paciente para jugar. Se va a alcanzar, claro. Buena. Ese código tiene buen timing, digo madre. Es que ese código. Tiene con tu código. Sí. Deja coger de esto, digo madre. Y mira, se devolvió el perro. Turu, tu, 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 tu. 1-1. You win. No, con los que me gusta jugar. Con los que me gusta jugar, vuelvo y repito partida. José dice, ja, ja. Me vas a disculpar, mi Dani, por el momento tengo duro de plástico. Dani dice, Hunter, cuídate mucho, Hunter dice lo mío, es nervioso y tuve una fuerte discusión y de allí solo sí, con las patas. A ver, buena chino. Fue pucha. La gente subió el azúcar. Sí. Yo lo hice, no que iba a ver el directo, pero iba. Pero iba a enseñar a su hermoso cara. Nah. Pero que iban a ver. No. Sí, yo dije, pero el fin de semana, pero no. Pero no es que precisa enfermo el mío. Además, juega muy bien con Cody. Eso que Cody está. Mira que está entrenando todo el día. Round 2. Se enfermó, no, metió el dedo donde no debía. Hmm. Dani dice, uy, José, así no se puede. Compra machetos. Ah, paila, lo dejé y Olive, madre. Me la ganó todo. Sí. Buena, chino, buena. Y José dice, prefiero los doritos, miren. ¿Sabes por qué no? Por eso. Bueno, 8 y 11, vamos a seguirle dando hasta las 9, a las 9 corto directo. Aquí entré solo. Hay que aprender a hacer los combos. Ahora que tiene unos combos, se Cody. Dani dice,
puesto un globito así me se lastimó el dedo. Hubiera sido ese dedo. No, no estaría ahorita aquí, estaría en la clínica. Un machacón ahí dedo, un berraco. Sí, qué cosa, Olaf. Sí, cuando a mí me hicieron la vasectomía, uy no. O sea, le ponen a uno como toronjas, eso duele. El posoperatorio. Duele mucho. Pero eso, duré como 8 días incapacitado y tenía que ir a estudiar. Estaba estudiando en la universidad. Y fui y no aguanté el dolor, me tocó devolverme. Por terco, porque nosotros le dijimos que no fuera. Sí. La mamá y yo le dijimos que no fuera. Sí, me tocó volverme, porque no hace dolor. Ahí me va a ponerme hielo, porque. Ya está el hielito. No, fue que me dijo, loca, gracias. Para salirme los. Caminaba de charrito. Sí, como si me hubiera acabado de bajar de caballo. Yo lo hice. Dani, si hubiera sido ese dedo, no haría directos en una semana entera. Estaría de que manos de puto por su dedo. Sí, yo lo vi, qué cosa. Hola, Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Solamente le faltaba hablar como los cursos del barrio, señor Snape. No me informó del directo. Ve tan raro. ¿Qué haces molesta, Brian? No me gusta cómo juega este puto. A veces mandan. Y eso es que lo mandé por Twitter y lo mandé por. ¿Por qué? Por el Discord. Porque me toca ya ahora hacerlo manualmente. Mandar el directo. Es que no falta el Dani. Este hijo de madre de computadora. ¿Qué le pasa a Snake? ¿Qué dijiste? Que repita todo lo que dije. Sí. Pero en el principio se creó el cielo y la tierra, ¿no? Que repitas lo que acabas de decir. Ah. Pues qué, que repito que yo leo muchas pues cosas no, así, random. Que acabaste, que porque no les llegó. Ah, no, y eso que yo coloco los avisos, o yo envío los avisos por Discord y por Twitter. A mí me toca hacerlo manualmente porque Twitch no lo está haciendo. No me confío. Marica tiene 229 de nivel. Está raro. Dice Dani, se lesionó el dedo. Dice Dani. Brian dice, ¿cómo están? Dani Disney. Bien. Gracias a Dios se pudo hacer directo porque el tío metió el dedo donde no había. Yo lo hice por andar de calenturiento. Brian, okay, no. Oh,
El puto juego de la rabona, ya. Y tiene un lag de mierda, mi madre. Y con lag y todo me gana el desgraciado. Por eso digo que no me confío con esos niveles tan raros que tienen. Hay que tener algún hack o alguna vaina. Ya cómo se puede hackear esta vaina, pues. Yo tengo Insta y no tengo Twitter, dice Brian. Ni no tenemos Instagram, pero tenemos Twitter. José dice: Yo no soy un pesado. Yo lo soy, para su formación. Yo sé, yo sé. Ah, el puto juega, tiene un, es raro, tiene un puto hack horrendo, porque tiene un nivel todo raro. Es nivel, o sea, está en un ranking de 85.000 y tiene un rango de 221, un nivel de 221, no es, no concuerda. Con gente tramposa no me gusta jugar. Ojalá dejen este berraco, porque van a entrenar con Cody. Cody muy rápido y utiliza golpe tanto aéreo como a ras de suelo. O sea, con otra que también es bacano entrenar es con Kami, pero es que Kami utiliza mucho ataque rastrero. Ayer estaba viendo yo una vaina así también de Street Fighter, estaban comparando el Street Fighter 4 con el 5. Y el 4 es mucho más difícil de jugar que el 5. Y me he dado cuenta porque yo he jugado el 4 en el Play 3. Y es para sacar combos y sacar muchas cosas muy difícil. Aquí un poco más rápido. Y sin embargo me dan en la jeta. En nivel 2, rango 85.000, está apropiado. Pero si con unos putos niveles super altos y en rango 85.000, como que no. Round 1. Fight. Dañasteos con Ken. Bueno, que no va a poder coger con el mismo poder. Todo está bien. Si hay unos que abusan de él. De este pues, el cuerpo tiene que... Vamos a ver si me jugar con ese. ¿Qué, en qué rango estoy? Estoy en 62.000 creo. Y estoy en nivel 24, algo así. 21, no sé. De Arte y Camilo. Y este berraco solo sabe jugar con este, con el poder del Orchorruten. Es que solo que escogen. O sea, aquí en Street Fighter se ve de todo.
los que aprovechamos del Shoryuken, pero es que los que cogen Ken ya abusan del Shoryuken. Ya abusan del Shoryuken, entonces no. Y el man es rookie, entonces no tiene un nivel 63.000 y creo que tengo nivel 24, 25, algo así. Nivel 28 soy, nivel 28. Solo he encontrado un contrincante digno, que fue con el de Chun-Li. Y creo que con el de Cody. El resto son errores para jugar. No me gusta la gente que es tramposa, que es... Yo no sé jugar esta vaina, pero trato de... ¿De qué? De no utilizar una sola cosa. Nada, tica, me doy cuenta y les digo qué nivel. Pues dice soy. Rango de ser hermoso. Ay, gracias, ser papi. El primer campeón de los dormilones e incluso subcampeón. Opino. A ver, les digo cuando esté en el este. Ahí sale la pantalla, cuando en la pantalla de versus sale. A ver, soy nivel 28, el rango 63.886 y el nivel de Ryu está en 12. Pero es que hay unos que tienen nivel 200 y pucho y son rango 85.000, que es el último rango. O sea, eso es raro. Y son, la mayoría son de PC y muy raros son de... Este rango tiene unos combos muy bacanos, ese código. Es para... Ah, otra vez contra Shane. Ah, qué bien. Es para el de ahorita. Es para el de ahorita. Ah, tenemos la rancha. El Raco ya aprendió a jugar con esto. Ese fue el único que me gustó. Y como... Para volverle a repetir revancha. Y no es rampa para jugar ni nada. Además no espera uno. Brian es campeón del mundo entero, dice Brian. Estaba haciendo un licuado. Al Chain sí le pido revancha. Yo lo licuado con Chantilly, ¿no me invitas? Este es de Anisipicola. ¿No por qué? Aquí donde me quedo sin defensa. No se cubre después. Como ustedes ya han podido dar cuenta, es muy básico para jugar. ¡Pum! Me cogió con este coso. Ahí la Janet me abrazó con eso ya. Sí, güey, madre, ese Cody tiene muy buenos combos. Combo de pata y puma. La digo, madre, que se especialice con ese jugador. O sea, lo metieron y está totalmente desbalanceado. Toca esperar la actualización para que los balanceen otra vez. Eso es lo que pasa es con los nuevos jugadores que meten en los... Brian dice, no ve que Angie se pone celosa y querida, marida, no le robes al esposo. Buena. Te deberían decir qué cosa. Yo lo quito, hermano, hormona.
Opa, suélteme, suélteme. Suélteme, papá. No, con la patada, no. Ah, bien. Pucha, me coge con las patas. Tú tienes un alcance tremendo. El mío es de corto a medio alcance. Cody es de largo alcance, digo, madre. Unas patas muy largas. Démosle revancha que el chino lo merece. Chino es muy buen jugador. Y no es nada raro para jugar. Es muy técnico para jugar. Es con los que uno aprende, cuando son muy técnicos. Puta, lo pide a uno. Está trabajando ahorita, yo lo. ¿Quién? ¿Drop? Soltame, papá. ¿Cómo hago para cubrirme? Yo no me puedo cubrir tan fácil. Bailas, va. Yo tengo que caerle preciso donde es para poder cogerlo. Empezamos a las 7 y media. 7 y media. Ah, queda solo media horita, muchachos. Estuvo bueno el. Empezó como a las 7 y media. Bien. Relax. Confirmé defensa. Bien, bien. Me encanta cuando uno pelea en la mitad. Juguemos a banear a José. Jodete, bien. Este de bote. Pues pucha, aquí es donde siempre me agarra. Bueno, ahora controlo la hora, así puedo volver a hacer el primero. Listo, bien. Es que hoy entramos antes. Entramos temprano. Entonces por eso sí estoy antes. Porque se supone que era las 9. Carajo. Bien, le gané bien. Vamos 1-1. Ah, no, le gané los dos. La respuesta fue más reñido. El Chain está bien ese chino para pelear. Si no aprende a defender, cierto. Tiene unos combos tremendos ese jugador. Y la computadora lo encierra a uno, desgraciados.
Dante tiene el dedo mágico. Se sí, Brian. Yo lo hice, tía, no puedo. Dani dice, mí, el dedo mágico de Snake, el dedo le de Sony. Ese dedo pandillero. Se dice que toma. A ver, ¿contra quién? Me pica la espalda, ay, ay. Río contra Akuma. Jexus, no sé si ya habré jugado con él. Mire, nivel 163, rango 85.000. No me despierta como mucha. Pero ya acepté el reto, no puedo hacer nada más. Dice el Dubarín. Fight. Me la devolvió el puto. Ah, se salvó. Se salvó el hijo de madre. Era una que le iba a colocar. ¡Pum! A la caja. Y luego dicen que yo. No, Dani, tú eres un santo. Créeme. ¿Verdad? No le das sí. ideas. A ninguno le das ideas. La rompe defensa el hijo de madre del. De la Akuma, rompe harta defensa. Y no me puedo defender. Está jodido, mente. No le puedo colocar uno, hombre. ¿Ya qué? Yo sé que cuando hago el Shoryuken y caigo, pierdo defensa y ahí me pueden atacar. Ese es el defecto que tiene el Ryu. El juego se no canta tan mal de ranchero. ¿Ya lo escuchaste cantar? Bueno, díganme la verdad. ¿Usted qué es lo que se la pasa de aquí? Todo raro. Brian dice, Dani, tú eres un bandido. ¿Yo qué? Ahora que me perdí. Un cuernito. Bien, ¿qué? ¿Hizo algo mal? ¿Pues eso de su mente? No, me estaba era arreglando una cosa aquí en la casa. Bien, esta rosa. Ah, me ganó bien el man. Me ganó bien. El que pelea con Akuma, pues. Y le sabe utilizar todos los combos. Bien, bien, bien. Pero sí me da mala espina el nivel tan alto que tiene para hacer rango 85. Dani, ¿cuál es tu nivel? 85. Es que entonces contra Akuma. A ver, ¿por qué Akuma rompe la raca defensa? No canta tan mal. Es decir, que igual que uno. Ah, ya aquí no. Ah, verdad que yo aquí en este raco no tengo Akuma. Bien. ¿Ah? ¿Qué pasó, personaje Akuma? Verdad que yo aquí no tengo Akuma. Ah, es en el otro, en el personal mío que tengo Akuma. Okay.
No, en el, en el canal no tengo Akuma. Todavía cómpralo. Es que no he terminado todas las tareas que tengo aquí a hacer acá para poder terminar, para poder comprar Akuma. No sé si comprar Akuma o comprar a Gale, pues es que yo a Gale no lo utilizo, entonces. Entonces me da como la misma. Yo utilizo más que todos los que son similares a Ryu. Y yo a Gale lo utilizaba mucho cuando era pelado. José, ¿quiere que le cante? ¿Se me dio el stand? Ok, no. Putos combos, te digo, ¿eh? Se burlaría de mí. No, ¿cómo va a burlar? ¿Acaso soy igual que ustedes que se burlan de mí? Son más burleteros. Yo no. Aquí no está este. Para desde este lado. Para hacer el video. Es el pan de Dios, como dicen ustedes. Es el pan de Dios. Uh-huh. Es el pan de Dios. El pan. Miércoles. Yo espero no dañar el control antes del 28 de agosto. 28-25. El 25. Porque imagino que Ángela ya les dijo, entonces. Yo lo hice, yo canto mejor. Brian dice, están ladrando mis perras, deja de cantar. Dani dice, José, no van de hacer cantar el ganso, cochino. Dani. Se no canta, se escupe. Usted. Porcos marranos, solo usted sí, qué cosa. Pues si a ti te canta el ganso, hermano, vaya al médico. Si le suena el ganso, porque vaya al médico. Mire, ese es nivel 324, rango 52.000 y es bronce. Ahí ya es razonable. Se mama el tío. No, no alcanzo. No alcanza. No, 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 no. El huracán es. Sí, ya. Y la Andy toda espantada. Qué buena. Pero dice, bueno, no se vale escupir con el ganso. Dios, dime Yolo. Qué buena, qué buena. Escucha, utiliza cuello y realmente bacano. ¡Ah! Me está dando una zurra, pejo. Mi madre juega muy bacano. Ganso. No me da chance ni mierda. Qué bien, buena, buena. Buena a Gen 88 Forever. Sabe jugar muy bien esta marica. Upa, ustedes tienen las putas patas que tiene Cody. No me joder nada. Ya. Ah, ya me encerró. Ah, pero si me encierras, puto. Me encierras, puto. Así no, no me gusta jugar con gente que encierra. Y lo estaba lavando y le digo, madre. Empezó a encerrar, entonces va hacia sus tres. Ya no me falta poquito. Ni escucho nada. Sale y entra. Refresca. Refresca, Yolo, refrescate. Refresca, pantalla. ¿Cómo hago para romperle la defensa a Cody? Está como jodido. No romper la defensa a estos berracos. Bueno, tampoco estoy tan mal, o sea, de 10 peleas que haga, gano por ahí unas 4. Tampoco.
Contra Ken, ah. No me gusta jugar contra Ken, ¿por qué? Porque utiliza mucho el Shoryuken. Y como el Shoryuken de él es de fuego, y es rápido. Miren, nivel 534 tiene un rango de 85.000. O sea, esos niveles preocupesen. No debe comprar cuenta chetada ya. Ya se van a robar las selecciones. Al fin nos robaron. Al fin nos robará alguien nuevo. Ah, nosotros sí les habíamos dicho, ¿no? Si ya fueron las selecciones hace rato. Ah, sí. Ya fueron las selecciones hace rato. Ah, pues saco el helado, que en hermano. Juegue per canta. Ah, utiliza solo eso y encierra. Le pone solo atacar con el Hadouken para diezmarlo a uno. Si sabe jugar marico, juegue en la mitad. Es el maricaito de jugar. Yo lo reinicié y dice lo mismo. ¿En Colombia no ganó el loco o sí? No, el marihuano no. Pues no sé. Invicto al menos no se va, hijo de puta. Marico sabe jugar, es porque juega con esas artimañas tan maluca, hermano. Ya terminó. Ah, bueno, pues ya le terminó a él. Hasta espero que vayan nuestros hijos. Marico juega, sabe jugar. ¿Por qué tienes esas artimañas tan chanda, hermano? Es tramposo a morir. No, así no, hermano, así no. Lógicamente yo me estoy viendo mucho los extremos, pero una persona que juega así no merece. Berraco sabe jugar, controla muy bien a Ken, no hace muy buenos combos. ¿Por qué empezar a hacer el lado que él tan temprano y a diezmarlo a uno? Pele cuerpo a cuerpo, chile se juega. Es como coger a la máquina esta. Así. No. Acérquese y trate de pegar. Yo porque no sé utilizar los combos. Jabón. Chaco y estas pegas, pero ese jugador. Pobre solo. Te da ni siquiera cosa. Swing. Cut away. Mm.
Bueno, yo creo que últimos dos combates y ya me voy a meter el hielo en hielo. El DN y hielo. Voy a meter el dedo. Rango nivel 156, rango 58.000, PL 43.345, al menos tiene PL. Eso quiere decir que le gusta rankear harto. Y Gail tiene unos combos muy ásperos también, que sabe utilizar esa vaina. Sí, ya. Sonic Boom. ¡Buah! A bajar el desgraciado. A ganar. Como ella conmigo, yo no. Ah, no, Víctor no se va. Al menos se fue invicto el perro. No, estoy muy crudo, no voy a llegar a meter en ese torneo. Arico, nueva oportunidad. You lose. De verdad que solo rankea. Ya casi subo al nivel 28. Ni que son PL. Es que los PL solo me dan por triunfo. Bueno, vamos para la última, el último combate y ya, y si me voy. A ese muchacho, a las personas que todavía están con nosotros. Como era el combo. Combazos de semana. Me estoy grabando muy predecible, ¿no? Dani dice, ¿ya lo puedes ver? Encontré... Encuentra el diferente no. Ya los encontré. Cierra la base y ahora arriba. Upa. Le pusieron ciertos movimientos parecidos al de Rugal a Koi. Chistoso. Ya lo hice. Deja. Lo vuelvo a hacer. Porque he tocado Yolo. Upa, me cerró la máquina.
Último combate, muchachos. Está para irnos. Dije, voy a aprovechar, pues voy a practicar. Entonces, más bien aproveché y hago el directo. Es que no pensaba hacer directo hoy. Pero de una vez que voy a practicar, pues hacemos directico. Ah, otra vez con Ken. Bueno, tocó. Miren eso, es que nivel 434, ese rango. Vale. Cada quien con su conciencia, definitivamente. Pero hasta que te dije. José se durmió, aprovechemos a bañarlo. Aprovecha para bañarlo entonces. Vi lo bañas. Por toda la razón que tienes, hermano. Escucha, no puedo ni jugar. ¿Qué mierda es la? No, tiene un lag de porquería, hermano. me mató. ¿Qué lag de asco tiene ese man? No agarro por chinas. Qué pena. Me va a tocar aumentarle más bien el este. El rango que tiene de internet, porque no. Gente que aprovecha que tiene lag para matarlo a uno. Ah, suélteme, perro. Bueno, ¿y qué? Bueno, con esta partida de madre que pegó Ken, nos vamos, muchacho. Ustedes se me cuidan, muchachos, nos vemos mañana, no sé qué jugar mañana. Bye, chicos. Ahí miramos qué jugamos, porque ni puta idea que vamos a jugar. No sé, ya, bueno, tiene puto la... Está en mamón. A ver, el momento anterior. Le pongo pausa a esto para poder salir. Y no te en pleno coso me ponen combatir. ¡Bah! No. Y quitemos acá. Configuración de partidas de red. No. Se la repartió. Y aquí 4 a 5 porque si no, aplica. Bueno, parcerísimos del chat, muchas gracias por haberlo acompañado. Gracias a los que están siempre al pie del cañón con nosotros hasta lo último del directo. Y bueno, entonces nos estaremos viendo mañana. No sé qué jugar. Ahí mañana miramos. Bueno. Eso sí, mañana igual la voy a aprovechar para practicar. Tengo que practicar Art Street Fighter. Pero ya sé que en directos no le voy a dar tanto, pues porque ustedes se maman. Entonces, pues mañana miraremos. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias a todos y pues como siempre decimos, si tienen televisor, ahí se ven. Chao, muchachos. Chao, chao, chicos. Chao, nos vemos polarizados. Chao, chao. Chao, chao. Feliz noche.